Valley of the Forgotten de Level Up Slabs. Me llamo Azra. Lo van a esperar. Ahora ni siquiera hay tiempo para quemar los cuerpos. Simplemente los llevan fuera de la ciudad y los arrojan al foso. Diario. Vamos a chequear una cosa, espérate. Vamos para ver si puedo ponerlo a ver si fue que... A ver si... Vamos a eliminar esto. Vamos a empezar de nuevo. A ver si no me perdí algo de la historia. Fue que le di a la, no le di al... No le di a la derecha. Se llama Azra. Me llamo Azra. Me muero. Okay. No perdí nada. No van a esperar. Ahora ni siquiera hay tiempo para quemar los cuerpos. Simplemente los llevan fuera de la ciudad y los arrojan al foso. Y ahora vamos. Batalla. Sola y perdida, Azra se encuentra atrapada entre la vida y la muerte. Con un pie en cada mundo y el alma entre ellos, el hombre moribundo puede ver todas las cosas. Proverbio nómada. ¿Puedes sentirlo? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Nos están llamando. Ven, debemos unirnos a él. Ya hemos recorrido la mitad del camino. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? Escucha la voz. Él ofrece mucho más, ofrece ser parte de algo mucho más grande. Solo un necio se resistiría. No te acerques a mí. Qué sé yo qué madre dice ahí. Sacadme de aquí. Sigue con ese... con esa comunicación rara. No puedo moverme. Ayuda, ¿alguien puede? ¿Qué es lo que pasa, Pardies? ¿Dónde estoy? Este es tu personaje principal, Azra, que no puede moverse. Los enemigos vienen desde aquí, no dejes que alcancen a Azra. Desconocido, ¿dónde estás? Dice, pulsa X o para seleccionar el menú Berserker. X o para arriba. ¿Qué? ¿Qué me has hecho? No lo sé, me persiguen unos monstruos. Ayuda. ¿Por qué soy transparente? ¿Dónde está mi cuerpo? Aquí se muestran todos los Berserker de tu equipo. Ahora mismo solo tienes a este Berserker. Pulsa hacia abajo y después A para seleccionar.
Te llamé y te sentí en mi mente. No te resistas, tengo que concentrarme. Si me concentro, quizá pueda traerte hasta aquí. Vale. No tenía que haberme comido el estofado de lagarto, el estofado. Utiliza los diagonales para moverte y después A para colocarlo. Este es un buen sitio. Arrea, esto se pone interesante. Ha cogido color el tipo, ya no se ve como un fantasma. Arra usa energía Sai para invocar a los defensores. Matar enemigos, recarga tu Sai. Genial, ahora haz algo. Como dices, que te impresione con mis viriles y violentas proezas, no me importaría hacerlo. Los defensores no se pueden mover y atacan a los enemigos automáticamente. Ahora mismo el juego está en pausa. Pulsa menú para empezar. Vamos, babosos desgraciados, os voy a destripar. Está muy bien, pero no puedo evitar sentir que podría ser más impresionante todavía. ¿Estás segura de que tienes todo mi cuerpo? ¿No falta algo? Creo que sí, puedo canalizar más energía hacia ti. Esta es la barra de mejora de desconocido. Mejorar a desconocido la hará más fuerte y rápido. En el nivel 2 de mejora, desconocido puede usar su segunda técnica, que son las armas esas de mandoble. Vamos a darle una mejora. Esto se pone interesante. Llegando casi a ella. Oh. Ahora son 200 de Sai si lo quiero mejorar. Y Arra no sufrió daño. Perfecto. Okay, vamos a ver. Perfecto. Arra no sufrió daño. Experiencia. Chatarra. Nada por ahora. Y desconocido subió a nivel 2. Todavía está en bibliotecaria nivel 1. No tengo libros. Poner ese libro y entonces este es el libro de las caras. Vamos a poner ese. No. Este. Entonces acá vamos a poner el libro de las caras. Habilidades. ¿Qué ha pasado?
Vete tú a saber, hace 5 minutos era un cadáver y yo era simplemente un tío que intentaba mangar un par de zapatos nuevos. Alégrate, buenas noticias, estás viva y parece que ya no tienes la peste. ¿Dónde? La mala noticia es que esto, iba a decir algo, pero olvídate de eso, de la peste. La mala noticia es que esto significa que no voy a conseguir un par de zapatos nuevos. Ah, y también que estás atrapada en esta colonia infestada con todos nosotros. El foso. Arriba ese ánimo, has sobrevivido, así que ahora deberías ser inmune a la peste. Entonces los guardias no te dejarán salir de aquí, ¿verdad? Podrías intentar explicarles todo eso, pero no se les da muy bien escuchar. Normalmente no distinguen entre contestar educadamente y dispararte tropecientas flechas. En serio, no sé qué política de adiestramiento lleva a cabo el reino de Ash últimamente. Todavía no entiendo qué ha pasado en ese lugar. No le des más vueltas, tuve la misma alucinación la primera vez que tuve la peste. Espera un segundo, tú estabas allí conmigo, ¿cómo puede haber sido una alucinación? ¿O qué es lo que veo? ¿Una caravana? Espera. Al menos dime tu nombre. O sea, este se llama Slack, un joven suelo extraño, valiente e inestable a la vez. Sí, vamos a dejarlo así, se puede cambiar el nombre, pero estoy dejando con los nombres originales. Ah, okay. Está bufiado este juego, me está gustando. Pulsa para avanzar. Vengo, ¿verdad? A chequear alguna cosa. Azra tropieza con una caravana de comerciantes repleta de mercancías. ¡Yuhu! Gente de la caravana, ¿alguien tiene zapatos? Por favor, tributo para Osimal. Y dice que el guardia de la caravana está enfermo. ¡Uy! ¿Quiénes son? Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Pero necesitan ayuda. No. No podemos dejarlo sin más. Tienen la peste. Pero nosotros somos inmunes, ¿no? No somos inmunes a que nos muerdan la cara y se la coman cuando se conviertan. ¿Convertirse? Vuelve a la caravana infestada. A eso me refería. Bueno, ha sido un placer conocerte, colega. Espera. ¿Te encuentras bien? Causa 25 de daño a un enemigo, consume Sai y reduce la cantidad de Sai recibida del enemigo. Ese es el rayo. Ha aprendido un hechizo nuevo. Vamos a ver dónde dice que ha funcionado y son 5 oleadas esta vez. No, vamos a chequear algo. Thank you.
viajar en el espacio. Antes. Sentí mi poder. ¡Hija! ¡Qué chavo! Pasó el tipo. Son 5 leas. Ese salió, mira. Dice que todas las habilidades de Arra son hechizos. Arra puede gastar un punto de habilidad aquí. Se muestra lo que ocurre cuando mejora esta habilidad. Pulsa A para aumentar un punto en esta habilidad. Estas personas se han convertido en monstruos. Eres nueva por aquí, ¿verdad? Es lo que pasa a los que no sobreviven la peste. Estábamos otra vez en el mismo lugar de antes, en ese lugar intermedio. Ese sitio es horrible. Yo tengo que largarme de aquí. Por favor, la gente ha estado intentando escapar del foso durante 10 años. Esto ha pasado durante 10 años.
Déjame adivinar, ¿vienes de la capital? ¿A que sí? Soy la bibliotecaria real. Lo típico, el Lord Regente se esfuerza en ocultar muy bien estas cosas. Me apuesto lo que quiera a que ni siquiera sabías que la guerra había terminado. La guerra ha terminado, pero los soldados, ¿a dónde están enviando todas las tropas? Ahora, una enfermedad que convierte a la gente en monstruos, eso requiere una contención de la leche. Lo siento, yo solo quiero un buen libro y una bote. Mejor dos botellas de vino. Bueno, míralo por el lado positivo. Al menos los zombies han huido. Espera, no han huido, están muertos. Nadie lo había logrado antes. ¿El qué? Los zombies nunca mueren, o al menos no lo hacían hasta ahora. Vaya, hoy todavía puede ser mi día de suerte. Tengo una nueva mejor amiga con poderes mágicos ocultos. Y una caravana desprotegida llena hasta los topes con riquezas. Somos ricos, tremendamente ricos. Ese es como un Simba de ese tipo. Eso de ahí son zapatos. Que sean tres botellas. Harapos, piezas. Todos ladrones al coliseo. Mostradle lo que les pasa a Cosimal Cas. Me pregunto por qué tiene tres estrellas. Y diario, al que dice. ¿Dónde estoy? Puede que haya perdido el juicio, sin embargo, debo intentar plasmar por escrito los acontecimientos que estoy presenciando. El lector podrá sacar sus propias conclusiones, solo contaré los hechos tal y como los percibe mi mente febril. Sé que contraje esa capital. También sé que, al igual que a las otras víctimas que hubo, me llevaron fuera de la ciudad y me arrojaron al foso. A partir de ese momento he pasado por una serie de sucesos tan extraños y aterradores que todavía me pregunto si estoy despierta o soñando. Cuando la fiebre se apoderó de mi cuerpo, me vi en un lugar oscuro frente a otra víctima. Entonces apareció un espléndido trono y un hombre como ningún otro que hubiese visto sentado en él. Todo su ser al completo era dorado. Al principio pensé que debía ser una estatua, pero al momento pronunció una orden. Su voz también era dorada y el filo de sus palabras rayaba con la potencia de un trueno. Era una lengua que jamás había escuchado o leído en toda la gran biblioteca de Ash. Pero mi cuerpo obedeció su orden, mis venas se tensaron como si la sangre fuera a brotar de mi cuerpo y desear unirse a él. El corazón se me desboca solo de pensar. Cuando escribo sobre Slack, siento que debo dejar a un lado el solemne lenguaje de la capital y adoptar una lengua vernácula más adecuada al sujeto. Slack es un tonto del culo, es como un culo que también es tonto. Lo que le falta de intelecto le sobra de dol. Si dos montones de estiércol quemado pudieran aparearse y engendrar prole, su pútrida descendencia se estremecería frente a la pestilencia que emana de las asilas descubiertas del lag. De hecho, los cadáveres resucitados que nos persiguen son todo un perfume exquisito en comparación. Pero Slack es más que una cara bonita, también demuestra una personalidad más que encantadora que solo podría describir como loco de remate. Ayer discutió durante 15 minutos con una piedra contra la que se había golpeado el dedo del pie y perdió. Realmente es una bendición viajar con tales compañías. Está bufio. Nuestros héroes son obligados a luchar contra los zombies en el Coliseo de Ozymal. Solo tenemos casual, normal, avanzado, extremo. Desafío normal donde deben empezar la mayoría de los jugadores. Esto no tiene buena pinta. Supongo que es tu primera ejecución. Sé un prisionero. ¿Ejecución? Exacto. En unos segundos se abrirán esas puertas por las que saldrán hordas de monstruos que nos devorarán. Así que simplemente vamos a morir. Eso es. Bienvenida al foso. No sé tú, princesa, pero yo tengo la intención de morir luchando. Espera, si vamos a morir, al menos me gustaría saber cuál es tu nombre. Soy Azra. Un placer conocerte. Yo soy Keta.
cazadora nómada, escéptica y hastiada de vivir. Mira, tengo otro equipo más. ¿Pero qué estás haciendo? Me siento rara, ¿verdad? Me siento como cuando tuve la peste, cuando pensaba que iba a morir, como si estuviera medio camino. Bueno, pues en vez de morir, vamos a patear unos cuantos traseros. Normalmente me parece mejor que morir. Arra puede elegir entre dos clases, escogiendo la pestaña de Berserker o Cazadora. Inspecciona las oleadas con el cursor para ver más detalles. Por ejemplo, estos enemigos rojos causan daño. También ten en cuenta este símbolo, indica dónde se generará esta oleada. Quedando sin rayo. Adelante. Le voy a poner la que ya, ya. El chavo sin nada. El chavo acá mejor. Un puntito ya. O sea que a ver, ponerlo acá.
mataron. Shit, ¿cómo va a ser? Esa tipa lo tengo abajo. Me afecta a todo. ¿Cómo hacer esto? No lo puedo ni mejorar. Y ya tenía yo que mejorarla, tuvieron un disparo triple.
usarlo siempre, parece. Yo no sabía eso. Eso no es chévere. Yo creo que una vez mejorado, pues también mejorarlo en cada batalla. Casual, porque demasiado así. Tenía que poner a este tipo aquí. We'll be right back.
Nivel 3 y vienen por otro lado. Los zombies están muertos. Imposible, nadie ha matado nunca a un zombie. Esa chica, bueno, no sé lo que hizo, pero los prisioneros están vivos y los zombies están todos muertos. Interesante. Meterlos en una celda. Sí, señor. Después envío una carta a nuestro amigo, el coleccionista. Dile que tengo un nuevo artículo interesante en venta.
Los esclavos y gladiadores están en la prisión de Osimán, una mezcla de escoria y civiles inocentes, todos con deseos de escapar. Vale, ¿qué es lo que has hecho? Sentí como si me tiraran del corazón en dos direcciones al mismo tiempo. Lo siento, pero no lo sé, de verdad. Lo único que sé es que funciona. Al menos estamos todos vivos. Eso tiene que servir de algo, ¿no? Vivos y perdiendo la cabeza por momentos, al parecer por todos los dioses. Necesito un trago. Que sean dos. Azra, aquí. Extraño misterioso. ¿Cómo sabes mi nombre? Los guardias volverán pronto. Si queréis escapar vivos de aquí, tenéis que escucharme. ¿Quién eres? Un amigo. Escucha atentamente. Osimal intentará venderte mañana a un hombre vestido de rojo. No puedo dejar que eso ocurra. Volverá a enviarte al Coliseo otra vez para que demuestres tus habilidades. Pero, ¿cómo sabes? Cuando esto ocurra, crearé una distracción. Ese será el momento para escapar. Toma esta chatarra, ofrécela a los demás prisioneros a cambio de su ayuda. Debes prepararte para mañana. ¿Por qué me ayudas? Es más seguro si no lo sabes por ahora. Reúnete conmigo en el monasterio. Te lo explicaré todo allí. De acuerdo, supongo. Azra, no puedes caer en sus manos. Conseguí 100 de chatarra. Al parecer los habitantes del foso usan esta basura como moneda. Y hay almas, reclutar. Thank you.
ver cómo esto es reclutar. Cuerpo a cuerpo, más veloz, impacta rápidamente a mucho. Cambiar, a ver. Estos son Berserkers. O el armas. Ok, vamos a. ¿Cómo se dice? Voy a terminar el stream. Este juego ya está disponible en Apple Live y es Defender Quest Valley of the Forgotten. So check it out en Apple Live. Y es de Level Up Labs LLC.